No, 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 otra vez, ya lo dije. Sexo, la palabra sexo significa diferencia física entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué sería sexo? Mi miembro es sexo. La vagina de una mujer es sexo. Sus senos son sexo. Ahora me di a entender lo que quiere decir sexo. Ahora saben por qué los agrupé aquí así, porque no quiero gritarle allá los de afuera que están tratando de oír lo que no deben. No quiero perturbarlos. Así es que miren, levanten la mano los que son pastores de aquí. ¿El hermano de dónde viene? México. Dele palmas al Señor. ¿Cómo se llama, pastor? Nazario. Nazario, dele palmas al pastor Nazario. A Dios por el pastor Nazario. Hermano, ¿usted de dónde es, pastor de aquí? ¿De dónde? San Andrés La Raiza. Dele gloria a Dios por el pastor que viene de San Andrés La Raiza. El pastor Fabián, que viene de Huatulco. Dele gloria a Dios. A ver cuándo vamos por Huatulco. Estuvimos por una convención, no sé si supe, de ICIPAR, que hubo una convención, ahí estuve hace un año. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿El pastor de dónde viene? Ricardo, de allá de Jantenango, ¿dije bien? Dele gloria a Dios por él. Sí, gloria al Señor. ¿Pastores de dónde vienen? De Panteló, municipio de San Cristóbal. Dele gloria a Dios por ellos. ¿De dónde viene, pastor? De Villacorso. El pastor viene desde Veracruz. Ah, Villacorso. Oí Veracruz. Villacorso. ¿Cómo se llama usted? El Éster. Dele gloria a Dios por ellos. Alguien más. A todos los pastores de aquí. Pónganse de pie los pastores de aquí de Torre Fuerte. Bueno, ya los conocemos. Dele gloria a Dios por la vida de ellos. ¿Qué pastores me hacen falta? ¿Saben por qué yo hago esto? Porque a mí me honra que haya hombres de Dios que van a escuchar esto para transmitirlo. No soy un predicador que enseñe para que usted aprenda, sino soy un predicador que enseña para que usted enseñe. Esto que usted va a aprender lo tiene que enseñarle a alguien más. Porque usted se va a encontrar con gente que tenga este problemita. ¿Me estoy oyendo? Yo vuelvo a insistir. Necesito que me pongan un edecán, que me ponga las sillas en orden para todos los que están viniendo, porque están haciendo sus movimientos como desean y yo no quiero que la gente quede esparcida. Yo necesito un edecán. Estoy pidiendo un edecán. Estoy pidiendo uno o dos edecanes que me acomoden las sillas, pero solamente en este espacio, ya no como ellos. Ellos me hicieron un desorden, aunque no digan amén. Pero quisieron estar adelante. Parece que voy a repartir mujeres. Y no, lo que voy a dar es la palabra. Ok. Aleluya, Padre, mi alma te alaba. ¿Sabe qué? Este tema va a ser un poquito complicado para mí. No estoy acostumbrado a dar muchos temas de la sexualidad, porque ni siquiera es un tema que se trata mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero en los de varones hay que darlo, porque muchos de ustedes hoy ya no tienen sexo con su esposa. Miren, si yo preguntara a un ángel y me dijera, ¿cómo le está yendo a ese en el sexo, ángel? No, no te arriamó lao. Ni la hace. Puedes imaginarte que un ángel llegue y diga, este ni la hace, siempre deja a su mujer a la mitad. No me están oyendo, cabezones. ¿Puedes firmarme más lejos? Hasta allá después donde ya no está la gente. Si hasta ni me gustaría que se firmara esto, siervo.
¿Qué tal si la riego? No, no la voy a regar. Traigo bases bíblicas en lo que voy a hablar. Quiero que oremos. Y pastores, más vale que estén atentos porque me van a ayudar. No me dejen solo en esto. ¿A qué pastores no presenté? Sí, cómo no. A todos los puse de pie, no estaban. ¿Sí o no? Dije, todos los pastores de Torre Fuerte. Ahí están, no estaban, pues. ¿Usted ya se había parado o no? ¿No es, usted es de los de aquí? ¿Y dónde estaba? Porque llegó temprano, pues. Muy mal. Ponga el ejemplo. Llegue temprano. ¿Viene de dónde viene? Tuxtla Gutiérrez. ¿Y cómo está su vida, pues? Excelente, bien. ¿Sí? ¿Cómo se ha portado con su mujer? Bien, bien, bien. ¿Y la mujer? Ok, dele palmas a todos los pastores aquí. Quiero que nos sintamos cómodos. Estoy rogando al Padre, nos dé un ambiente espectacular. Mire, por eso no quería que estuvieran acá. Tengo que girar, no quería un giro, eso es, no quería esto. Quería un giro de acá, de que estar más. Pero bueno, voy a iniciar, pero tengo que iniciar con una oración. Los primeros 15 minutos tienen que anotar y tienen que aprender a fuerzas. Los primeros 15 minutos tienen que comprender acerca que la Biblia habla acerca de las relaciones sexuales. Y todos lo conocen. Pastores, si en algo me equivoco, quiero que levanten la mano y me echen la mano. Y en las preguntas que vamos a hacer al pueblo, quiero que me ayuden. Pastores, ¿puedo contar con ustedes? No levantaron la mano y no dijeron amén. Gracias, se los agradezco. Y a los que no, que Dios los perdone. Ok. Todo mundo, aunque le cueste trabajo, póngase de pie. Eso. Yo me he dado cuenta cómo el pastor les ha enseñado a decir amén. Ese es un nuevo estilo aquí, ¿eh? Ese estilo yo no lo había escuchado por otros lados, hermano, ni lo he escuchado. ¿Cómo dice el ejército de Dios? Pero no dijeron amén. Les faltó. A ver, díganlo otra vez y al final dice amén. Uno, dos, tres. Eso. Así hasta parecen hombres de veras. Si quiero orar, si quiero al Espíritu Santo, si necesitamos su apoyo. Estas palabras raras veces las escuchamos. ¿Por qué un hombre llega a perder el deseo de tener relaciones sexuales con su esposa y le pierde una atracción? ¿Qué sucede? Es algo muy formal, es muy serio. Voy a tratarlo de llevarlo de una manera relajada, nos vamos a reír, pero necesito toda la madurez de cristianos. ¿Me están oyendo? Si no tenemos madurez cristiana, porque yo no voy a hablar de barbaries ni voy a hablar de porquerías, voy a hablar de situaciones que la Biblia habla, pero las voy a hablar abiertamente. Tengo 48 años y 33 de servir al Señor. Creo tener un poquito de experiencia para hablarte acerca de esto. Tengo 22 años de casado. Así es que voy, y solo he tenido una esposa. Y con ese he vivido toda la vida hasta el día de hoy. Así es que quiero hablarte de esto. Al final, el Señor me hizo sentir que le diéramos un giro y le va a fascinar bastante. Puedes levantar tu mano y decirle, Señor, échame la mano. Necesito saber, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre de Cristo que nos des sabiduría y entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, quiero tu dirección. Escúchame, Espíritu Santo. Escúchame, Espíritu Santo. Dirígeme, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Ocupe su lugar. Quiero agradecer siempre
la manera en que nos tratan aquí. Pastor, muchas gracias por toda la gente que ponen a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Dele palmas al Señor por todos los que sirven. Sí, gloria a Dios por todos los que están sirviendo. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con este tema que es un poquito complicado, no muy escuchado, y es más, jamás predicado. ¿Será posible que llegue un tiempo en que el hombre pierda la atracción o las ganas o el deseo de tener una relación sexual con su esposa? Sí. La respuesta es sí. Como primer punto, quiero señalarles que al Señor le parece muy bien que tu esposa sea la única esposa, y que por eso es importante. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que este tema te puede ayudar a guardar el no ser infiel. Porque el peligro de que no tenga yo atracción hacia mi esposa es que yo busque en alguien más buscar lo que ya no siento, ni la atracción que ya me daba antes. Ahora yo tenga deseos de buscar saciar mis deseos sexuales, pero ya con alguien más, ya no con mi esposa. Entonces, cuando un hombre pierde esto, está en un riesgo de infidelidad. La falta de atención, la falta de deseo hacia mi esposa me crea infidelidad. Me está llevando al bosque de la infidelidad. Porque estoy, ahora voy a querer desear otras carnes. Aunque no digan amén. A mí me queda claro que muchos de ustedes han pecado con la mente y con los ojos. Así ustedes traigan su Biblia en la mano y digan, aleluya, pastor. Yo le diré, arrepiéntete, pecador. Entonces, a mí me queda claro eso. Así es que nos vamos a arrancar la máscara y vamos a ser todo lo franco y honesto que puede ser un hombre. Para ser honesto, hay que tener pantalones. ¿Usted los trae? Ay, creo que sí, pastor. Y necesita tener todo el carácter. Número uno, ¿Dios quiere que yo disfrute a mi pareja? Sí. Para que usted tenga versículos bíblicos y le diga a su cochina carne, ¿ya ves carne? Échale ganas. Para que usted pueda tener versículos, le doy algunos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 5:18. Vaya conmigo, por favor. Proverbios 5:18. ¿Cómo dice la Biblia? Yo ya lo tengo. Sea bendito tu ¿qué? A ver. Lo leemos y luego lo explico. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿A qué horas? Alégrate. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ya, hasta ahí. Ya. Ya no siga leyendo. Hermano, ¿para qué lee más? ¿Para qué lee más si ni ha entendido lo anterior? Ahí les va. Mírenme, ya lo leyeron. Ahora, si va a anotar, usted anota, pero escúcheme. Cuando dice la Biblia, Salomón dice, sea bendito tu manantial. ¿Qué es un manantial? Un lugar donde brota agua, donde usted puede beber y saciarse. Entonces, cuando dice el Señor, sea bendito tu manantial,
se refiere a las partes físicas de tu esposa. Sus labios, sus senos, su vagina, su cuello, todo lo que te gusta de tu esposa para hacer sexo, ese es tu manantial. Diga, mi mujer, todita ella, desde la mollera hasta sus uñas, es mi manantial. Ah, pero ahora hágalo, es mi manantial. A ver, háganlo así. Ya desde que no lo hacen, ya algunos están, es mi charco de agua. Entonces, tú dirás, ¿qué te tiene que quedar claro? Que tu mujer tiene que ser un manantial para ti, algo que te sepa rico, sabroso. Sí, sí, de plano. No me veas con esa cara, hijo. Yo no soy tu mujer. Entonces, la mujer, la Biblia es tan hermosa que la presenta como un lugar. Es la Biblia, no yo. Como un lugar hermoso donde sacias tu sed. ¿Qué sed? Sexual. Tus deseos, tus ganas. Escúchame bien. Si la Biblia te lleva a pensar que tu mujer es un bendito manantial, ¿cómo le llama? Bendito. O sea que tu mujer es ¿qué? Ay, díganlo, pecadores. ¿Es qué? Para la palabra, para Dios, tu mujer es un manantial bendecido. Quiere decir que cuando tú te vas a saciar, tú llevas una bendición porque lo estás haciendo con tu propia mujer. Cuando quieras agarrar de otro lado, que son los versículos que terminamos de leer ahorita, tú vas a agarrar un charco de lodo maldecido. Y la Biblia dice que tu mujer es una agüita transparente, rica. Vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Bien. Ahora, la siguiente palabra dice: y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. Y aquí nos metemos en un pequeño conflicto y un pequeño problema. ¿Por qué ya no puedo alegrarme? Ya no me gusta. Ya no me sacia, ya no me llena. La verdad, pastor, yo he visto unos cueros últimamente rígidos, firmes. Y ya los cueros de mi mujer. Yo les dije que iba a hablar de cosas reales. Yo ya no me alegro con mi esposa, podría decir cualquiera de los que están aquí. Mire, pastor, cuando ella era jovencita, mire, la verdad, mire, yo me embarraba en el charco, me sumergía, subía, bajaba. ¿Oh? Ahora, nada más le hago así, porque ya no me alegra. Ya no me atrae. Ese es un peligro. Porque ese peligro nos llevará a la, y apréndanlo, a la infidelidad, a ser infiel, pecador, y por lo tanto me llevará al infierno. ¿Será que este problema pueda tener una grande consecuencia en mi matrimonio? ¿Será que esto pueda llegar a tener un problema grande? ¿Qué dicen, pastores? ¿Sí o no? Porque al tener ganas de otra, puedes caer, te haces infiel. Puedes tener hijos con la otra, te vas al infierno. Y chao, ministerio. Chao, todas las predicaciones de fuego y de unción que has escuchado.
Chao con los proyectos de Dios y los sueños en tu vida, porque no te estás alegrando, ya no te alegra tu mujer. La Biblia dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Otra palabra, satisfacción. Cuando tú ya no sientes atracción por tu esposa, ya no te satisface. Lo que sientes es repudio. Te toca y quieres quitar su mano. Pero la Biblia te está hablando que tú debes disfrutar sus caricias. Pero ya no está pasando eso, ya no disfruto que ella esté conmigo. Pues sí, me acuesto con ella cuando ya no aguanto. Y le digo, ya vine, y nada más un ratito, y le digo, ya me voy. Rapidísimo. Pero ya no lo estás, ¿qué? ¿Ya no lo estás, qué? ¿Cuál es la palabra que dije que estoy hablando ahora? No, no me están oyendo, están en otra onda. ¿En dónde están? Dice que ya no lo disfrutas, y la Biblia dice, disfrútalo. Y todos estos te estoy dando parámetros para que tú te des cuenta qué está pasando en tu corazón y en tu cuerpo. Esto tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con tu carne. Y hacia allá vamos. Estoy dando las primeras enseñanzas que la Biblia está de acuerdo que te goces con ella, está de acuerdo que sienta una atracción, está de acuerdo que la veas desnuda, está de acuerdo que la toques, está de acuerdo que te acuestes con ella en la mañana, en la tarde, en la noche, si es que aguantas, y toda la madrugada. Porque la Biblia dice, sus caricias ¿de qué? Te satisfagan en tu cara, en tu miembro, en donde sea, pero que te satisfaga, que te haga sentir a ver, que te haga sentir ¿cómo? Hipócrita. Que te haga sentir ¿cómo? Dije hombre, no homosexual. Aleluya. La Biblia lo señala. La Biblia está de acuerdo. Disfrútala, dice el Señor. Échale ganas. Y que sus caricias te satisfagan, que te den satisfacción. Y dice la Biblia, en todo tiempo. Eso está bueno, ¿no? Malo sería que la Biblia te dijera, solo en la madrugada cuando todos duermen. Pero si tú juntas tu dinerito, la Biblia te da a entender que si tú juntas tu dinerito y le dices a tus hijos o al, ahorita venimos, te vas a un hotel, porque es tu mujer, te metes ahí en la mañana, a mediodía con ella, ahora sí corazón, a cumplir la palabra. El Señor, y vas a la Biblia, dice la Biblia que tus caricias, así es que satisfáceme corazón de melón. En todo tiempo, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser en la madrugada. La Biblia dice que a cualquier hora, pero la Biblia está de acuerdo. Es lo primero, el primer punto que estoy enseñando. El Señor está de acuerdo que tú te acuestes con tu esposa y te satisfagas en ese precioso manantial que tienes ahí. Fíjate bien, te llevo a otro versículo. Ah, perdóname. En todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esa parte la voy a dejar para el final. En su amor recréate siempre, porque ahí está una de las claves más importantes por las cuales yo no puedo tener satisfacciones con mi esposa. Ahora, siguiente versículo para señalarte que es la voluntad de Dios, es Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno me sería, le sería al hombre no tocar mujer.
y ese ya no les gustó. ¿Qué dice Pablo? A Pablo le hicieron unas preguntas en las cuales Pablo dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuántos dicen amén? Hipócritas, falsos. A ninguno de ustedes le parece bueno lo que dice Pablo, pero Pablo tenía un don de continencia especial. Ustedes prefirieron amolar su vida y mantener a alguien que no es de su familia con tal de tener sexo. Pudieron haber vivido sin nadie, ni hijos, ni mujer que mantener y no tener sexo. Hoy no puedes vivir, pero lo malo es que ya tampoco tienes sexo. O sea, te amolaste y ahora no tienes. Muchos de ustedes ya están viviendo entonces un matrimonio de compromiso y meramente social. Es un matrimonio moral, porque ya no tienes relaciones y lo único que tienes que hacer es mantenerla. Y mantener a los hijos porque no te queda otra, porque tienes un ministerio, porque quieres agradar a Dios, porque quieres servirlo. Pero en esa área estás fallando terriblemente, porque tu mujer ya no te atrae y ese es un problema. Y es importante que entiendas que si tú determinaste iniciar un matrimonio, hiciste un pacto, tienes que luchar por obedecer. Dice el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer, con su deber conyugal. En la Biblia Peshitta dice que el marido confiera el amor debido. Al final de cuentas, quiere decir que el marido cumpla con su deber de satisfacer a su esposa sexualmente. ¿Lo comprendemos, sí o no? Ójole, se me fueron. La Biblia dice: mujeres cumplan. Y Dios le dice al hombre: cumple, aunque tengas que tomar vitaminas, aunque tengas que ir a un doctor para que puedas volver a estar firmes. Lo que tengas que hacer, pero haz algo. Y la Biblia te está diciendo: si ya te casaste, no me dejes a esa mujer insatisfecha. Cumple con ella para que mañana no haya pecado de adulterio, porque allá te va a llevar eso. Te va a arrastrar como una ola. Y lo chistoso es que allá vas a estar firme, pero acá ya no. Pues claro, ya no está firme acá porque acá ya no te atrae. ¿Me estoy dando a entender? Perdóneme que lo maneje así, para no manejarlo de una manera sucia en mi lenguaje, pero sé que me entienden. Y la Biblia dice: cumple. Entonces la misma Biblia te dice que si tengas relaciones sexuales con tu esposa. Yo pensé que alguien iba a decir: bendito sea tu nombre, alabado sea, Señor, por tus buenos planes. Otra vez, creo que nadie quiere tener sexo con su esposa. Es la voluntad de Dios que tengas sexo con tu mujer. ¿No sería la voluntad de Dios que con otra? ¿No? ¿Lo estás leyendo que no? No. Y luego nos agarramos de la Biblia y los que están teniendo problemas dicen: ¿no podría yo vivir en el tiempo de David? Porque David tuvo un montón de mujeres. El que escribió eso de Salomón, que dice: con tu mujer, ese hombre tuvo 1000 mujeres, del Salomón. Y alguien dice: ¿cómo al Salomón se le ocurre escribir
hasta en el versículo, en el capítulo 7, no te des a la mujer extraña porque sus labios son engaño. ¿Han leído ese versículo? ¿Ese capítulo? Levante la mano los que lo han leído. Y levante la mano los que no. A ver, para que no haya adulterios. Capítulo 6. Órale, pecadores, no os hagáis. Proverbios 6. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Versículo 20 estoy leyendo. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Para que te guarden de qué? Ay, ¿no quieren leer eso? Todo mundo leyendo la Biblia. Agache la cabeza y no me mire. Lea los versículos. ¿Cómo dice? Y el que no lo lea es que anda de adúltero. A la una va a ser una señal el que no lo lea que anda de adúltero. Más vale que le diga a alguien, ah, déjame ver porque si no me van a descubrir. Léalo, léalo. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer. Y mujer extraña le llama a la que no es tu esposa. No codicies su hermosura en tu corazón. Ay, esa hermana está bien buena. Está hermosa. No, que mi mujer, ¿cómo está? Esa hermana sí se pinta, sí se cuida, sí se arregla. No, que mi esposa toda chinguiñosa, fea. Pues esa que se arregla, se viste, también le salen chinguiñas. Yuhu. ¿Por qué siempre que les predico están tan callados, pastor? ¿Dónde está el ejército? Señor, espéreme, señor. Lucha. Dice, no codicies, 25, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¡Ay! Oiga, es que las mujeres son, aunque me digan que no, son bien seductoras. Y toda la vieja, la mayoría, son coquetas. Amén. ¿Sí o no? ¿Y cómo saben, pecadores? Sí, la palabra lo dice, qué bueno. Es que la palabra lo dice, no es que alguien le haya coqueteado a él, no, la palabra lo dice. Pero las mujeres, uno tiene en cara de no hacer nada. Hipocresía. Porque el diablo quiere que te acuestes con otra. Amén. Yo lo siento, pastor. Si alguien me pregunta, ¿qué tiene que ver con el tema? Todo. Porque si no tienes deseos hacia tu esposa, te puede llevar a la, al adulterio. Lean ustedes en voz alta el 26. De la mujer ramera, el hombre es reducido, o sea, a nada. Oye, ahí va el hombre caminando, yo soy el hombre de la casa, soy fulano de tal, mi nombre es... Y onda el hombre. Quiere decir que esto te hace perder tu valor. Te va a desacreditar por andar queriendo ver el trasero desnudo de alguien más. Ponte a ver el trasero de tu mujer. Pastores, díganles amén, por favor. Pero volteenlos a ver y digan, vean el trasero de su mujer. El trasero
Dele palmas a... No, no, está difícil compartirlo, está difícil. No es tan sencillo, para mí no es tan sencillo. Pero la Biblia nos va llevando a eso. Lean conmigo otra vez. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer... Quiere decir que la mujer ramera o la mujer que te seduce, y no se refiere exactamente a la prostituta nada más. Sí habla de una mujer con profesión. Me hablaron y me quité el micrófono porque hace unos días vino alguien a su humilde casa a predicar a la iglesia y me habló de un pastor de su país, no es de México, de una evangelista que en la noche se iba con la ramera y le pagaba y se acostaba con ella y al otro día predicaba la palabra. Yo no puedo predicarles así como que no somos nadie, pobrecitos de nosotros. El diablo habla como león rugiente a través de una dama, destruir tu matrimonio, tu vida, tus hijos, tu economía y hacerte nada, envolverte solo porque él te está ayudando a robar. Al rato el espíritu va a estar en una batalla infernal y te va a arrastrar al charco y vas a dejar el manantial. Yo le ruego al Espíritu Santo hable contigo ahora. Yo le ruego al Espíritu Santo trabaje con tu espíritu y te desnude dentro de ti mismo. Que no sea yo, sino la misma palabra. Porque yo estoy predicando con los versículos, pastor. Voy conforme a la palabra. Dice que roba tu alma y eso es espantoso. Quiere decir que te ata. Y que después ya no puedes más que estarle hablando por teléfono, el celular. Oye, ¿cómo estás? Y le mandas mensajitos. Y le dices, chula, hermosa. Lo que no le dices a tu mujer, pecador, incircunciso, hijo del diablo, materialista, humano, carnal. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, hermano,
¿Quién le dijo que hablara mi vida? Dele palmas al Señor. Ah, porque ¿sabes qué? Tengo un sermón que se llama La debilidad de los reyes, los sabios y los fuertes. No sé si se los comenté la vez anterior. Y ese lo predico ante los jóvenes. La debilidad de los reyes, los sabios y los fuertes. Porque si alguno de aquí, de ustedes, se me para muy, 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 decimos en México, muy chicho, muy acá, muy, muy, muy verdad de Dios. O sea, ¿qué onda, no? O sea, discúlpeme, pero yo soy tan espiritual, pero tan espiritual, que yo me acuesto con mi mujer en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía y cuando se me ocurre. O sea, a mí pasarme eso, o sea, no. Porque yo, o sea, ven mis alas, o sea, ven mi aureola, o sea, ¿cómo decirle? O sea, yo ando en una nube espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo decirle? A mí eso no me puede pasar. El sermón que predico se llama La debilidad de los reyes, los sabios y los fuertes. Y si voy conforme a la Biblia, al orden, primero aparece el fuerte, Sansón. ¿Cuál fue su debilidad? Aunque seas muy fuerte espiritualmente, te puede pasar, porque Sansón era fuerte. ¿Y cuál fue su problema? Las viejas. No me diga que no. Y ahorita vamos a tener que ir, no sé si alcance a acabar, aunque no los ministre, pero que les enseñe, ¿está bien? Mire, el siguiente que aparece son, y yo puedo hablarle alto sobre los fuertes, pero voy rápido ahí. Los reyes, David. ¿Qué pasó con David? ¿No era un rey? ¿No era un hombre de Dios? No me digan que David no era un hombre de Dios, por amor de Dios. Yo quiero ser como David en todas las demás áreas, menos en esa. ¿Qué pasó con el rey? Se enamoró. Más bien quiso sexo. Y le pegó al hombre. Pero si era el rey David. ¿Tú qué? Ya te dijeron hace un momento que eres rey. ¡Aleluya! La siguiente, los sabios. No, pastor, yo tengo mucha sabiduría de parte de Dios, es difícil. ¡Salomón! ¿Quién cree que escribe esto que está leyendo? ¡Salomón! Y la historia de Salomón termina diciendo que el hombre se acostó con 1,000 mujeres. Tenía 1,000 mujeres. Y eran paganas. Y él cayó en todo lo que dijo que no deberíamos de caer. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿y por qué cayó? Porque él era el hombre y la palabra es independiente de Salomón. No sé si me doy a entender. Es Dios quien hace que aparezca los proverbios usando a Salomón. Pero mismo Salomón fue advertido. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que terminó de rodillas ante otros dioses solo por querer tener sexo con mujeres. 1,000, hermano, usted no puede con una. Si yo le llamara a varias mujeres de ustedes, a sus esposas, y yo les dijera, a ver, ayúdeme, hermanita, enséñeme, ¿no? ¿Cómo anda su esposo en el sexo? Uy, hermano, rimal. Nada más llega si cuesta y rápido si para. Luego si va, apenas estoy agarrando yo carrera. Y ya sí, mi juez. Si no puede con una, ¿qué quiere hacer con otra? ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy diciendo? Levante la mano si está comprendiendo lo que le estoy predicando. Ahora, no me diga que esta es una predicación que escucha todos los días. Vino a ser confrontado para que usted sea un hombre sexualmente tremendo. Para que en la cama haya una revolución. Solo allá dijeron amén. ¿Y aquí qué van a hacer? Haga de cuenta que no se oyó nada.
para que saliendo del Congreso en su cama hagan una revolución. Y que puedan decir: agárrate, mujer, porque ahora sí. Manantial mío, ahí te va. Voy a nadar en tus amores. Voy a embriagarme con tus besos y tus caricias. Voy a desear tus labios en los míos. No que alguno de ustedes, ay, guácatela, lávate la boca, mujer, quítate. ¿Está comprendiendo? Estoy leyendo conforme dice la Biblia. Porque la mujer te roba el alma. Vea lo que dice el 27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. O sea, por andar de coqueto y de arrimado, ¿no será que al final se queme? Eso es lo que debe entender la Biblia cuando pregunta eso. O sea, al final de cuentas, por andar coqueteando, ¿no va a caer? No, pastor, mire, lo que pasa es que es mi amiga y yo espiritualmente le estoy apoyando. Mira, hermano, no seamos hipócritas. Nosotros sentimos cuando alguien se está acercando de más y nos está gustando. No seamos hipócritas, si no somos animales o bestias para no darnos cuenta. El animal y la bestia llega y se le monta al quien sea. Mientras sea hembra, llega, se monta y hace sexo, sin saber quién es ni cómo. Así es en África. Pero nosotros somos gente racional y nos damos cuenta cuando ya brincamos un momento que no debimos de haber brincado. Donde ella se prestó y tú también. Sabemos, si no somos animales. Lo entendemos, lo sentimos cuando aquella vieja ya dio lugar. Si lo saben, no sean hipócritas. Digan amén los que lo saben y que no son hipócritas. Y que los hipócritas se queden callados ahí en su sitio, como diciendo: Padre, jamás creí que en este gran evento que estamos viviendo me ibas a desnudar, me ibas a decir lo cochino que soy. ¡Puercos! Los que no vinieron. Aquí hay puro limpiecito. Dele palmas al Señor, pero que se oigan glorias a Dios. Pero bien fuerte. No te oigo. ¿Qué pasó? El que no pueda decir gloria a Dios es que anda en el charco. El que no pueda decir aleluya es que anda de puerco. Hipócritas. A su nombre. A su nombre. Aleluya. ¿Me aguantan un poquito? Aunque no quieran, ahí voy. Regresamos a Efesios. Ya les demostré de la mujer adúltera. Versículo 5. Si no uso la Biblia, no podré predicar jamás. Primera de Corintios 7, versículo 5. ¿Cómo dice? No os neguéis el uno al otro. Digan conmigo: no os neguéis el uno al otro. 1 Corintios 7:5. Otra vez, ¿cómo dice? No os neguéis el uno al otro. A ver, si estuviera con matrimonio, le diría yo ahorita a las mujeres: mujeres, nada de andar cerrando las piernas. Perdóneme, rápido. Nada de decir: me duele la cabeza. Nada de decir: es que no, que pasa, no, ridícula. Ese es tu marido y no te niegues. Porque el día de mañana que este ande de infiel, te va a echar la culpa a ti y no a su cochina carne que no se aguantó. Es que mi mujer, si mi mujer fuera distinta. No, si tú fueras un cristiano, te aguantarías porque tú le escogiste. Por más que tus suegros te decían: esta no, no lo hacían por bien de ella, sino por el bien tuyo.
y decía, no, mijo, no, 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 ya vete de mi casa. Y tú, no, esta mujer es mía, la amo. Qué difícil, pastores. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero qué difícil es que como jóvenes pudiéramos hablar sobre el asunto de la relación sexual. Hace unos días escuché que un pastor se sentó con unos hermanos y les dijo, ayúdenme a orar. Tenía mucha confianza entre ellos. Eso me lo dijeron en un país donde acabo de estar hace poco. Y que le dijo, porque mi esposa es virgen. Tengo 15 años de casado y mi esposa es virgen. Y dicen, wow, ¿pero por qué? Porque ella sufrió intentos de violación. Y cada vez que yo me acerco y mi miembro se acerca a ella, grita y entra en un estado de shock. Y nunca puedo tener una relación sexual. Qué interesante sería que los jóvenes pudieran tener una orientación pastoral y decir, tú tienes un problema para que ahora que seas casada tengas relaciones sexuales. Porque una persona así, enséñenlo, no puede casarse hasta que no remedie su asunto, para no vivir un matrimonio frustrado y ese esposo termine con alguien más. Son enseñanzas raras, pero necesarias. ¿Puede imaginarse este pastor sufriendo ese problema? 15 años sin poder tener una relación sexual porque su esposa no está liberada de ese problema. La Biblia nos enseña que no debemos de negarnos unos a otros. Les voy a dar algunas razones. Punto número dos. Hey, punto número dos, y voy rápido porque sí me tardé un poquito en esto. Pero si no les enseño a la luz de la Biblia que sí pueden tener relaciones abiertas con su esposa, entonces ustedes van a creer que yo soy un loco enfermo sexual. No, la sangre de Cristo tiene poder. Es una enseñanza que creo que nos está ayudando como varones y nos está previniendo. Y si ya estás metido en el charco, la sangre de Cristo tiene poder. Dile al Señor, dame chance de salir. Arrebátale a esta mujer mi alma, Señor, y ayúdame a salir, porque sí estoy pasando por un problema semejante. Ya me estoy metiendo en camisas de 11 varas, como decimos por ahí. Porque hasta nosotros decimos, ¡ay, no manches! Últimamente cómo las hermanas me buscan. No sé por qué, pero ¿qué cree, pastor? Últimamente como que me siento galán. No, no, permíteme. Quiero sacarlos de una verdad. Cualquiera de ustedes que es horrible y espantoso. La mayoría son guapos, pero por fe. Pero si alguno de ustedes dice, no, es que, o sea, perdónenme, pero, o sea, yo tengo un no sé qué sé yo, que la gente se impacta cuando me ve. Y si tú últimamente has tenido mucha gente cerca de ti, es que el diablo es el que lo está provocando, no tu rostro. Si tú dices, yo tengo una chula nariz, pregúntale a alguien más que sea franco contigo y te va a decir, ¿y puedes vivir con ella? Sí, ¿no? Y tú dices, no, yo como me vista soy galán, como me ponga soy acá, no sé por qué, pero si yo quisiera, hasta le has dicho a tu mujer cuando te has peleado, si yo quisiera, ya podría andar con 2, 3, 4, sí, y sí, si tú quisieras, puedes llegar al infierno lo más rápido posible.
Sí, tú puedes ir a acostarte con 5 rameras hoy en la noche y pagarles, ahí están 3,000 pesos y órale, y con todas, sí, sí. Y esa noche te puede dar un paro cardíaco y parar en el infierno. Les digo algo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero no estoy trayendo una predicación así como acá, queriendo impactar a nadie. La sangre de Cristo tiene poder. Estoy hablando como amigos, pero conforme a la palabra, pastores. No se dejen engañar cuando el diablo les diga, eres un galán. No sé por qué, pero las hermanas de la iglesia dicen que tengo un no sé qué, qué sé yo. Ese no sé qué, qué sé yo es un demonio circulando alrededor de ti. ¿Cuántos tienen ese no sé qué, qué sé yo? Es un demonio que anda caminando ahí y soplándole a las hermanas para que se te acerquen. Razones por las cuales un hombre, las razones por las cuales alguien está perdiendo la atracción a su esposa o ya la perdió, pueden ser las siguientes. Y no me voy a tardar, pero se las voy a dar. Falta de comunicación, digan conmigo, falta de comunicación. Miren, hombres, si nosotros no hablamos con nuestra pareja, vamos a estar mal. Tenemos que hablarlo con ella y decirle, mira, mi amor, no sé qué está pasando, pero honestamente estoy perdiendo las ganas de acostarme contigo. Últimamente ya no me gusta cómo hacemos el sexo, ya me aburre, ya me fastidia. La mayoría de ustedes les fascina el sexo oral y creen que es lo máximo. No es lo máximo. Lo máximo es un sexo en armonía, en amor, amándose, y descubrirán cosas fascinantes entre ustedes solos. Yo se los dije la otra vez, no se lo cuenten a nadie y ojalá y no lo pongan en el video, me están oyendo, porque si no los voy a colgar. Pero todos ustedes son chismosos, lo van a decir. Pero no me avergüenza, sino me honra. A los 26 años me casé y cuando me fui de luna de miel, jamás logré tener sexo con mi esposa completo. ¿Me entiende o no? Nunca supe cómo. Yo sé que usted me va a decir, pastor, ¿cómo voy a creer? Sí, torpe, tonto. Pero mi esposa tampoco, jamás era una virgen. Yo jamás tuve relaciones sexuales, ni conocí, ni anduve en esa onda. Y el día, pastor, que yo voy y me acuesto con mi esposa, no supe cómo penetrar a mi esposa. No supe. Fue muy tonto. No sabíamos. Nosotros le buscábamos y no le hallábamos. Pero después te cuento, poco a poco, el Señor nos fue enseñando. Hubo comunicación. Estoy hablando de eso. Escúchame bien. Yo sé que a ustedes les parece que soy un bobo, un tonto, pero te estoy hablando con toda mi alma porque deseo que tengas una comunicación con tu esposa y lo hablen. Decime, ¿qué te gusta que yo haga con vos? Decime, ¿qué es donde yo no he llenado sexualmente tu cuerpo, tu vida, tus deseos? Ser humildes, hablar con ella y traerlo en oración con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque agarrarse de la mano y orar y decir, Señor, no estamos pudiendo ayudarnos mutuamente. Una comunicación. La mayoría de los hombres no sabemos hablar. No sabemos decir nada, somos unas piedras. Solo eso, guácatelas. Solo para eso abrimos la boca, como endemoniados. No, que no digan amén. ¿Y sabes qué? Y ya llegué. Y quiero sexo contigo. Y abre las piernas. Bájate los choninos. Y quítate la ropa. Y ahí te voy. Y rápido. Y ya. Nos vemos.
Y dale gracias a Dios que estuve un rato, ¿eh? ¡No! Eso es ignorar a la mujer. Y esa ignorancia, y esa ignorancia en la falta de comunicación va a provocar que mañana ya no sientas nada por ella. Porque no lo hablaron. Fueron cobardes. Puedes acercarte a tu pastor, a tu líder en tu iglesia y decirle, deme una orientación. Obviamente él te va a decir, ¿y a dónde vamos? No, porque a lo mejor le dé pena. Pero te lo digo de una manera sencilla, te lo estoy enseñando. Mujer, mira, yo aprendí que debo platicar contigo. No estamos teniendo éxito en el sexo, no estamos teniendo éxito en nuestras relaciones, estamos afectados. Necesitamos hablar, que nosotros necesitamos volver a enamorarnos. Estamos perdiendo la comunicación. Ya lo hacemos por rutina. A ti te gusta y a mí me satisface, pero no nos estamos llenando. No estamos diciendo, ¿qué tal, mujer? Maravilloso. Mejor otra vez. No te vayas. Qué horrible, ya te vas, ya te dormiste, ya. No hay comunicación. Háblalo con Dios y háblalo con tu esposa. Ese es un problema por las cuales se va perdiendo el deseo de la mujer. Me apuro. Anoten. Maltrato de ambas partes. Póngalo ahí. Maltrato. Maltrato de ambas partes. Si nosotros estamos peleando continuamente y nos estamos hiriendo y lastimando, eso va a provocar que en la cama ya no tengamos confianza. Porque nos estamos maltratando. Tú la maltratas, a la hora que tú quieras sexo con ella, ella no va a ser sí, libre para saciarte a ti, porque está herida, está lastimada, la ofendiste, la agrediste, le dijiste inútil, torpe, vieja, fea. Cambiaste las palabras del inicio de bella, hermosa, preciosa, mi vida, corazón, amor, flaca, chaparra, por inútil, vieja, torpe, tonta, mensa, idiota. ¿Y eres cristiano? ¿Y eres hijo de Dios? Así es que el maltrato provocará una mala sexualidad. Y que le pierdas al paso del tiempo a la mujer el cariño. ¿Estás oyendo? La indiferencia. La indiferencia será otro motivo. La falta de disposición de decir no hay tiempo. Mentira que no hay tiempo. Para la otra sí hay tiempo. ¿O no? Para la otra vez, ¿cómo te haces el tiempo? Y hasta cuando te están cachando en el celular, te enojas. Cochinos celulares que no más sirven para andar coqueteando. No me están oyendo, pecadores. No me quieren oír, pastores. Cochinos celulares que nada más sirven. Mira, mira, hermano, si estás haciendo algo así en el nombre de Jesús, yo no sé por qué Dios me está llevando mucho ahí. Yo no quise tardarme mucho atrás en el asunto del adulterio. No quise tardarme. Pero algo me está arrastrando otra vez y el Espíritu me vuelve a jalar hacia ahí. Si alguien está haciendo eso con el celular, mandándose los mensajitos, mi amor chiquita, preciosa, dile, demonio, que me quieres arrastrar al charco. ¿Cuánto vas que no se lo pones? Porque a eso sí le das tiempo. Estoy hablando que el tiempo, la falta de tiempo, no, tengo que ir, no, no te quieres. Parte de las cosas, porque no le estás ya dando tiempo a eso. Tienes que darle mínimo unas 3 horas cuando quieras ir con ella, mínimo unas 3 horas. Primero tienes que enamorarla, primero tienes que sacarla a alguna tienda comercial, compra
tu esposa, ingrato. Ni modo. Otra de las consecuencias o las razones por las cuales pierde uno la atracción por su esposa es porque dejamos de hacerlo. Dejamos de tener sexo continuamente. Dejamos de meternos en una aventura con la mujer. Los conflictos, los problemas y las heridas. Y quiero enseñarle esto. A ver, pastor, ¿qué hago? En este momento me faltan 5 minutos para hacer una hora. ¿Tengo un poquito de tiempo? ¿Pueden decir aleluya? Quiero recibir, bueno, en lo que yo ya traigo todavía, le digo algo, voy a la mitad de mi sermón, pero no lo voy a terminar para que se relajen, pero creo que he ido en un orden y les he ido enseñando poco a poco algo que quién sabe si mañana lo volverán a escuchar. Sí, ya sé que este no es el mensaje de y serás grande y Dios irá contigo y eres un león y eres una fiera y eres un guajolote. ¡Ah! Pero es la palabra que necesitas para la parte más íntima de tu casa. Es la palabra que necesitas para que no termines en el infierno por un adulterio. Te lo estoy predicando como un anciano. Me planto como un anciano en el nombre del Señor. Pastor, coménteles algo sencillo, lo que usted quiera al respecto. Lo que sienta y el Espíritu Santo lo dirija. Amén. Pues considero que también es una puerta abierta al adulterio de la mujer que nosotros seamos ásperos en nuestro trato hacia ella. O sea que, como decía el profeta, ¿verdad? Nada más llegar y tomarla sin un preámbulo. O la otra forma de ser áspero es insultarla, menospreciarla, no decirle un halago cuando se pone algo nuevo. Ellas esperan que nosotros les digamos algo. Entonces creo que también es una puerta muy abierta para que, pues también las mujeres son carne, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con nuestra esposa. Para que la mujer sea infiel también. Para que ella también sea infiel. ¿Cuántos quieren ver a su esposa acostada con otro? Es lo que está hablando el pastor. ¿Cuántos quieren ver a su esposa diciéndole a otro, tú sí no eres como mi marido?
aquel se va en 10 minutos y nosotros llevamos 5 horas y no te quieres ir. Los agarramos, pecadores. Les gusta pensar en otra, pero no les gusta que su esposa piense en otro. ¿Puedes imaginarte a tu esposa con otro? No, pastor, ni imaginármelo, eso sí. Yo puedo imaginarme con otra, eso sí. Ahí siento una guianza subliminal, pero... Pastor, ¿quiere decirnos algo? Realmente lo que usted comparte, hermano, efectivamente, muy poco se habla en las iglesias. Yo sí trato estos puntos en la iglesia. Pero me llama la atención mucho lo que dice Dios en el libro de Romanos y creo yo que Dios ha soltado la palabra. El Señor dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Escritura, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es precisamente esto, el violar los mandamientos de Dios, el no escuchar la palabra del Señor, nos aleja precisamente de tener esa intimidad con la persona que es para toda la vida. Así que, bueno, yo tengo una esposa que me gusta, ¿verdad? Y yo le digo mucho a los hermanos, aquí está hermano que es líder de la iglesia. Perdón, yo le digo a los hermanos, tú tienes la mujer que escogiste. Nadie te obligó a casarte con ella. Por eso le digo a los chavos, ¿verdad? Fíjense con quién se van a casar. Échenle una miradita a la suegra. Porque parece quizás exagerado, pero nosotros los hombres tendemos a fijarnos. Gracias a Dios por darme esta introducción, porque voy a mi último punto. Voy a traer la solución que puede ser. ¿Cuál es otro de los problemas? Gracias, pastor. ¿Quería comentar algo más? Uno de los problemas del hombre es que el hombre se enamora por los ojos. Yo le enseñé la otra vez que la mujer le gusta al hombre. Es si el trasero está grande, está ancho, está bombeado, está bien. Sí. Si tiene buenos senos, si tiene cinturita. Hermana, gloria a Dios. Aleluya. Mi Dios es perfecto. Hacedor de buenas obras. Él ha hecho maravillas y prodigios. Aleluya. Sonríe, hermano, Cristo le ama. Quiero presentarte una historia que tú conoces perfectamente, que la tengo basada en la Biblia, en Génesis 18:11, y dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. ¿Eran qué? ¿De edad qué? Avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Su regla mensual. Ya, ahí está, listo. Esa es su costumbre. Cuando la costumbre se va perdiendo de la mujer, va cediendo esa parte también del deseo de la relación y se van perdiendo muchas cosas. ¿Me están oyendo por ahí? Esa sensación se empieza a ir, esos deseos, esa atracción se empieza a perder. Pero no solo habla de Sara, sino la Biblia también habla de ¿quién? Dice 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré que deleite. Oiga, Sarita estaba hablando de echarse algo ahí bien bueno, ¿o no? Cuando habló de deleite, ¿de qué hablaba Sara? ¿Será que voy a tener ganas todavía? Sí, ya estoy viejita. Aquí les voy a hablar del milagro que yo quiero que suceda en sus vidas. Dice, ella dio a entender que ya no tenía ganas. ¿Lo comprendieron?
Dice, ¿será que volveré a tener ganas? Quiere decir que ya, ya no tenía ganas, ya no le gustaba a lo mejor el Abraham, ya no se quería acostar, ya no se acostaban, ya habían perdido entre ellos el deseo de acostarse, de entender Sarita, ya no. ¿Será que voy a tener todavía deleite? Quiere decir que ya no lo tenía y ya no se acostaba porque ya era vieja. La Biblia lo dice así. Y luego dice, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. A ver, los llevo a esto. ¿Cómo era Sara? Tenían ganas, los dos ya no se atraían, los dos eran viejos y los dos eran arrugados. Lo más seguro es que Abraham no tenía erección ya y ella ya no quería acostarse con su marido. El hombre cuando ve una mujer con los senos bien firmes, delgadita y el seno, los glúteos bien paraditos, nos atrae, sin hipocresías, perdón, mentira. No sean hipócritas. Sí, decimos, gloria a Dios, aleluya. Dios sigue siendo grande, decía hace un momento. Atención aquí, atención. Un problema es la falta de amor. Y tengo que entrar al asunto del amor, porque él es el asunto más glorioso que te lleva a una relación sexual. Tu mujer te abrió las piernas, con mucho respeto lo digo, porque tú la enamoraste. Te encargaste de que ella se enamorara de ti. Siéntese bien, hermano, se me va a caer. Escuchen, y cuando una mujer está enamorada de ti, es una fiera en el sexo y ella misma te puede enseñar cosas que ni tú conoces. Cuando un hombre provoca eso en una mujer, el amor ha sido sustituido por la vista.
y la atracción física. Y aunque sonemos antiguos y viejos, pero la falta de amor ha creado una falta de atracción hacia tu mujer. Pero Abraham tenía algo. Ya no tenía erección, pero amaba a su esposa. Amaba a Sara. Y Sara ya no tenía ganas de estar con Abraham, porque quizá un día lo intentó Abraham y dijo: mujer, ya no puedo. Creo que ya no. Y ellos pararon esa cuestión física de una relación sexual, pero ellos no dejaron de amarse. No dejaron de estar juntos. No dejaron de decirte: te amo. A Sara se le cayeron los senos. Quizás se hizo gordita, arrugada, mal. Y nosotros los hombres, cuando nuestra esposa, por razones obvias, pierde la cintura, algunas mujeres tienen un cuidado maravilloso y las felicito, porque buscan mantener esa cintura y a ti te va a seguir gustando. Pero por nuestra falta de cultura en nuestra sociedad, muchas mujeres, y nosotros aparte no las velamos, no las cuidamos, nuestras mujeres a la hora que paren se engordan, pierden la cintura, y nosotros no les pagamos un gimnasio, nosotros no les pagamos un doctor como las grandes artistas, que no es posible, hasta les hacen cesárea y están bien forros todavía, perdón que utilice esta palabra para que usted lo entienda. Y ellas no pierden la figura, claro, pagan miles y miles de pesos. El hombre cuida de que su esposa esté finiuris. Si tú no la amas, al menos deberías de cuidar su cuerpo físico. Pero es un error no amarla. Mujer, mira, tuviste un hijo, ¿cuáles serán todos los cuidados? Yo quiero seguirte siendo, viendo bella, hermosa. ¿Qué ejercicios tiene que hacer para que tus senos no se caigan tan rápido? Para que tu figura, ¿qué hacemos? ¿Cómo te cuido? Porque yo soy de los hombres que solo con ver firmes ya. Perdóneme, trato de usar las palabras menos sucias, pero sin dejar de tocar la verdad. Muchos de ustedes no aman a su esposa, por eso ya no se quieren acostar con ella, porque ella ya es, si no vieja, si no arrugada, pero sí con ganas. Muchos de ustedes no saben que hoy sus mujeres sufren y les da vergüenza decirles que tienen ganas de tener sexo. Porque has dejado de amarla. Porque no la amas. Honestamente, ¿por qué no le has regalado una flor últimamente? Porque no la amas. Ese es el punto. Una mujer amada, mira, es prendida, varón. Diga conmigo: una mujer amada es prendida. ¿Y tu mujer por qué no está prendida? Hermano, una mujer que la enamoras, la prendes, le dices: linda, preciosa, hermosa. Pero es que, pastor, no está tan hermosa, ya se le cayeron los senos, ya tiene la panza, ya está gorda. Entonces, ya ranguea. ¿Pero qué cree, pastor? La amo. Y le dije que la última arruga que le hice, que se hizo, que pasó, la hizo ver más sexy.
Últimamente tiene un problema en el pie y renguea, ya está más adulta. Pero le dije que cada vez que hace eso, uy, no sé si me estoy dando a entender. Mira, chula, yo veo que no pudiste bajar de peso, pero entre más carne, más agarro. Estas grasas me tienen enamorado. Pero ¿por qué no lo puedes hacer? Porque la dejaste de amar. Es la verdad. Porque tú te ibas con los ojos y nunca la amaste. Ibas por el deseo del miembro. Ibas por las ganas de hacer orgasmos. Pero no la amaste nunca. Díganme, ¿quiénes de ustedes le han puesto pétalos a su esposa alrededor en la cama antes de acostarse? Díganme, ¿quiénes de ustedes le compraron un perfume últimamente a su esposa caro? No nada más a la otra, Tócalo, señor. Tócalo, señor. Tócalo, señor. Dile al señor, háblame de una vez. Desnúdame hoy. Alguien dele gloria a Dios al señor. No quiero hablar más, pero ahí hay un problema. No quiero hablar más, pero Dios ya me reveló cosas ahí. Dios ya me reveló cosas de ese hombre, pero no voy a hablar más. El Señor me dice, calla ahora, no lo avergüences más, porque ya le dijiste todo. Hágalo. Mira, hermano, vaya usted y compre un perfume de mujer que a usted le guste y diga, ay, chiquita, y te lo voy a derramar todo un día ahí, y así, y te lo voy a untar por todo el cuerpo. Yo te lo voy a poner porque te amo y no vengo a tener sexo contigo para saciarme, sino para llenarte de amores. No porque yo merezca, sino porque me das de comer todos los días, porque me planchas mi ropa, porque me lavas mi ropa, porque me atiendes cuando estoy enfermo, porque me aconsejas, porque me has aguantado mi carácter. Hoy quiero amarte y saciarte de amor. Quiero amarte, no quiero acostarme contigo solamente para hacer un orgasmo. Quiero acostarme contigo para enamorarme más de ti, para conocer tu corazón. Porque me has perdonado las veces que he querido caer con otra. Porque has perdonado mis infidelidades. Quiero saciarte de amor. No porque yo tenga ganas, sino porque tú ya te ganaste este campeón. Si no puedes triunfar en esa área, ¿cómo quieres ganar en el ministerio? Si no estás amando a tu esposa, solo te has fijado en cuestiones físicas. Pero hubo un milagro entre Abraham y Sara. Abraham se puso firmes en un milagro. ¿Quién lo hizo? ¿Puede imaginarse que Dios hizo un milagro en ellos para que tuvieran sexo? Es la verdad. Dios hizo un milagro en Abraham. Yo no sé qué le mandó el Señor, pero cuidó su corazón y cuidó todo. Yo no sé cuántas veces se acostaron esa noche o cuántas semanas vivieron un amor maravilloso en su vejez, con arrugas, sin ganas, sin deseos, pero con mucho amor. Operó el Todopoderoso, porque donde hay amor, ahí hay fuego, ahí puede hacer Dios milagros, ahí pueden suceder cosas. Pero donde hay odio no puede pasar nada. Donde hay desprecio no pueden pasar milagros. Donde hay rencor no pueden suceder las cosas. Donde hay una mujer herida y lastimada, no puede Dios obrar totalmente
totalmente como Él quisiera, porque tú no estás cooperando con Dios, porque tú no estás dejando que Dios te enamore, que Dios te ayude en tu cuerpo físico y le ayude a ella. Dios puede hacer milagros. De ahí nació una generación poderosa que agradó a Dios, pero haciendo un milagro entre dos personas que ya no tenían atracción la una de la otra. Ahí Dios operó. Él es el milagro para podernos volver a unir. Él es el que puede sanar a tu esposa de las heridas que se han hecho y se han lastimado y se han ofendido y se han agredido a solas. ¿Cómo pues puedes tener sexo y pedirle: préstame tu vagina, déjame acercarme a ti? Cuando la mujer está herida y lastimada, el amor sana las heridas. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Obviamente está hablando del amor de Dios. Dile: Señor, ayúdame a amar a mi esposa, no solamente con el amor eros, sino con un amor ágape, con un amor maravilloso, que no me cause problemas su vejez, ni sus senos caídos, ni su engordadura, ni sus piernas flacas. Que no me cause problemas, Señor, el cambio físico que ella ha tenido, sino: Señor, ayúdame, trata y trabaja conmigo en el alma. No dejes que el diablo, Señor, me haga preso de otra mujer y otra mujer robe mi alma. Ayúdame. Ayúdame a amar a esa mujer que escogí y arranqué del seno de su hogar y le dije que la iba a hacer feliz. Tienes que cambiar, bueno. Dios me hace ver que tienes que cambiar tu carácter muy fuerte y que debes de ser menos seco en tu casa y en tu hogar, porque estás pasando por un problema bien duro ahí en tu hogar y en tu casa. Para confirmación, si la palabra que he predicado es verdad, niégamelo. Es verdad, es cierto. Tienes que cambiar. Tienes que empezar de nuevo y empezar a ser fiel. Tienes que dejar tus infidelidades, dice el Señor, que te apartes de ellas. Tiene rato el Señor mostrándome lo que hay en ti: un corazón recio, fuerte, y una mujer abandonada en tu casa. Dios me ha estado mostrando cosas de algunos de ustedes y de ustedes también, pastores, pero no quiero revelarlas porque no me has dado permiso. Y Dios sabe lo que están viviendo y lo voy a guardar porque el Señor me dice que no hable, porque Él honra a los que le honran. Pero como hombres, vamos a pedirle a Dios y a ser honestos. Señor, estoy fallando. He dejado de amar a mi esposa. La verdad. Me dan celos que otro se le acerque, pero yo no me le acerco. Me molesta que alguien le regale algo, pero yo ya no le he regalado nada. La próxima vez que vayas a comprarte ropa y zapatos y que lleves lana, no te compres nada. Cómprale todo a ella. Sorpréndela. Sorprende a tu mujer. Y haz lo que hace el Señor. Nos ata con cuerdas de amor. Voy a terminar con esto. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo sé cuánto tiempo llevo. 1:23. Tengo 1:30, ¿verdad? Si ustedes me aguantan 10 minutos más, voy a terminar como el Espíritu Santo me dijo. Uf, va a ser muy fuerte. ¿Sabes qué hizo el Señor? Y te voy a tener que llevar ahí sin que se rompa esto. Necesito un teclado ahí sonando. Nadie lo busque, yo lo voy a leer.
Nadie lo busque. Tu nariz como la torre del Líbano. Shh, escuche, no anote. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave. Oh, amor delicioso. Más bajito, hermano. Tu estatura es semejante a la de la palmera, y dice la Biblia, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu palabra como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tienes su contentamiento. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Para poder terminar, necesito dejar claro esto. Haz una promesa de cuidar de ella. Haz una promesa de volver. Creo que el problema entre Abraham y Sara era más grande físicamente. Dime que la vas a cuidar. Dime que vas a volver a ella. Dime que la vas a vestir de rosas y de perfumes. Dime que le vas a pagar algo que te va a costar. Dime que vas a buscar embellecerla para ti. Dime que no la vas a usar como un animal hembra. Dime que la vas a llenar de amores. Dime que la vas a llenar de ternura y de besos y de caricias hermosas, reales del corazón. Dile que le dirás, mi amor, no importa que hoy no haga el orgasmo, hoy quiero hacerte sentir amada. Dime que te vas a bañar. Dime que te vas a perfumar para ella. Dime que vas a vestir tus mejores ropas para conquistarla. Dime que vas a usar las mejores palabras para volver a su corazón. Dime por favor que tu mujer se sentirá la mujer más feliz de la tierra. Dime que en ti encontrará el respaldo y la vas a seducir como cuando eras joven y querías seducirla para que se acostara contigo antes de tiempo. Si te cuesta trabajo, vas a tener que acudir al ayuno y a la oración y al Señor y decirle, Señor, no puedo. Tú sabes que estoy peleando con esto. Tú sabes que mi esposa y yo hemos tenido problemas tan grandes que no podemos ni hablarnos. Tú sabes que estamos viviendo un matrimonio moral y social solamente, que no podemos estar juntos. Tú sabes, Señor, la fractura que hay. Tú sabes que yo he sido infiel. Tú sabes que yo he cometido errores y fallas con ella. Déjame ver en sus arrugas y en sus canas una atracción tremenda. Déjame voltear a ver sus labios otra vez y que me vuelvan a traer sin importar el cambio del color y la tez que haya sucedido, porque el tiempo lo haya hecho. No me dejes ver, Señor Jesús, la afectación del cambio por haber tenido hijos.
Déjame ver cuánto tiempo hemos vivido juntos amándonos en una cama. Cuánto hemos visto por nuestros hijos y peleando por ellos cuando han estado enfermos. Déjame saciar a mi mujer en el amor sexual y haz que ella me sacie a mí. Déjanos sentir el imán que sentíamos cuando empezamos a ser novios. No te avergüences de ella. Levanta lo que tienes en casa y se levantará lo que llevas contigo. Definitivamente, como cristianos, nos da vergüenza levantar nuestro rostro y decirle a Dios: Señor, mi pene ya no me ayuda. Mi amor hacia mi esposa tampoco. Los problemas que hemos tenido ya no me atrae. Mi esposa ya no me trae. Nos da vergüenza orar eso, pero vas a tener que orarlo y decirle: así como en Abraham hiciste un milagro con Sara, haz un milagro entre nosotros. Señor, te prometo que de hoy en adelante ya no, mi mujer ya no me va a recibir y ya no voy a estar con ella todo mugroso, todo despeinado, todo mal, todo barbón. No, Señor, si no, ella va a ver un hombre que la va a conquistar. ¿Por qué no empiezan a ser chicos de nuevo? Pero no para las demás, sino para ella. Que ella pueda decir: últimamente veo que mi esposo está re bueno, está panzón, pero bueno, es un amante tremendo. Y que la hermana, cuando venga en el próximo culto, venga así. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, porque en ti esperaré para no fallarte, Señor, para que este problema no me lleve a la infidelidad. Perdóneme, pero Dios me dio mucho material. ¿Alguien conoce la vida de Oseas? Pastores, ¿recuerdan la vida de Oseas? ¿Alguien conoce la vida de Oseas? Uno. El profeta Oseas. Les cuento. Y este es el cierre. Termino, pastor. Porque Dios me dijo que terminara así. Oseas era un profeta. Y Oseas es llamado por Dios y le dice: ve y acuéstate con la prostituta, enamórala, enamora a esa mujer infiel. A nosotros nos vuela la cabeza como pastores, líderes, que Dios le dijera a un profeta que se fuera a acostar cuando los hombres de Dios ni siquiera podían tocar a una mujer adúltera ni estar con ella, porque en esos días se contaminaban, enseñaba la ley. Los sacerdotes ni siquiera podían estar con un hombre muerto. No te duermas, hijo. Está orando. Escúchame. Si Dios te dijera que tu esposa es una adúltera y lleva 5 infidelidades y tú no te has dado cuenta, y luego Dios te dijera, por la palabra de un profeta, ahora ve y enamórala, ¿qué harías tú? ¿Mandarías a volar al Señor? Y le dirías: Señor, estás loco. ¿Cómo quieres que yo enamore a mi esposa si es una adúltera? Oseas tiene una reacción.
Y Oseas le impacta el hecho de que el Señor lo mande a enamorar a una ramera. A mí eso me vuela la cabeza, apóstol. Pastores, era un siervo. Y Dios le dice: ve y enamora a la ramera, acuéstate con ella, enamórala. Enamórala es porque ella no sentía amor hacia él, porque ella no sentía atracción hacia él. Y era el trabajo de Oseas enamorar a esa prostituta. Si Oseas tuvo que enamorar a una prostituta, ¿no deberás tú enamorar a la que no es una prostituta y es tu esposa? ¿Me dejan terminar con esto? ¿Queda claro que vas a enamorar a tu esposa? Bueno, se acabó este tema. Inicio con el que concluyo. Qué tremendo esto. Pastor, ¿qué quería enseñarle el Señor al pueblo? Que perdonara. Que todos tienen una otra oportunidad. Gracias a su vida. Yo se lo voy a decir. Dios le dijo a Oseas: ahora ve y háblale al pueblo. Que ellos se han portado conmigo como unas rameras. Dile al pueblo de Israel que ellos han sido una ramera. Se han ido a acostar con quien han querido. Han amado a quien han querido. Y Dios me dijo: termínales diciendo a los hombres que ellos se han portado como una ramera. Y no solamente han dejado de amar a su esposa, sino muchos de ustedes han dejado de amar a Dios por una mujer que no es su esposa. Dios me dijo: terminen mi amor. Diles que también han dejado de sentir atracción hacia mí, y no para una relación sexual, ¿me entiende? La sangre de Cristo tiene poder, hay poder en la sangre de Cristo. Ahora traslado al amor espiritual, porque Dios me dijo así que yo terminara el día de hoy. Algunos de ustedes ya no han sentido atracción por su esposa, y ese punto ya lo traté, ya lo cerré. Pero ¿cuántos de ustedes tampoco le han dado tiempo a Jesús? Y el Señor hoy te mete hoy en un redil. Y el Señor dice: te voy a agarrar, te voy a tomar y te voy a meter entre espinos. Cuando la Biblia habla en Cantares acerca de una mujer, habla acerca de los hombres, habla acerca de la novia del Cordero. Cuando habla de sus senos, habla de una iglesia que sabe amamantar a los recién nacidos. No habla de sexo, Cantares no habla de sexo físico. Mentira. Cuando habla de sus piernas, es una iglesia estable que puede sostener a otras. Cuando habla de sus senos, es que hay bastante alimento para alimentar a las almas que vienen. Cuando habla de un cuello erguido, habla de la fuerza del rostro y el honor que se mantiene en alto. Tiene toda una aplicación espiritual de la que hoy no puedo predicarles. He predicado del libro de Cantares acerca de la iglesia durante años. Conozco perfectamente la estructura espiritual de este libro. Tú eres como si fueras la novia para el Señor. Dejaste de preocuparte por tu esposa, pero sin darte cuenta, también dejaste de tener atracción hacia el Señor. Dejaste de amarlo. Adulteraste con el mundo. Hoy Jesús no significa lo que significó para ti la primera vez. Hoy no lo estás amando. Hoy Él reclama su amor. Hoy a los varones de la iglesia, hoy Él reclama el amor a sus siervos. El amor y la pasión por mí
el que me ames como hace años, cuando te casaste conmigo, o cuando hiciste un compromiso conmigo en el bautisterio, que bajaste a las aguas y dijiste yo te voy a seguir, que levantaste la mano y lloraste porque estabas saliendo de las aguas, cuando dijiste Señor te voy a amar con toda mi alma, perdiste el amor y el Señor le dice ve y acuéstate con la prostituta, y luego le dice ve al pueblo y dile que sea prostituido con los amores de otros dioses, con los amores del mundo, pero ve y diles que yo los voy a acercar y los voy a volver a enamorar, diles que los voy a volver a enamorar, que echaré fuera sus amores y los volveré a ser míos, porque tú eres de Dios, porque tú eres de Dios, porque tú eres de Él, porque tú le perteneces. Tú no eres del mundo, tú no eres del diablo, tú no eres del adulterio, tú eres del Rey de Reyes, Señor de Señores, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Si crees que perteneces al mundo, estás equivocado. Hace tiempo que Dios está esperando que te enamores con pasión de Él. Y tú no has querido entregarle todo. Él está esperando que en ti haya una decisión real, genuina, no limitada, no fría. ¿Por qué no te enamoras de Él? Yo los enamoraré con cuerdas de amor. Hay alguien que se está paseando en esta hora y es Jesús. ¿Acaso el Señor Jesús tendría que venir aquí a enamorarte? ¿O sería yo quien debería de estar enamorando a Jesús? Hemos perdido la visión de estar con Él. No hemos sabido ir a solas. Quiero estar en tu presencia. No hemos sabido ir últimamente a un campo, a una montaña y decirle te amo. No estoy hablando ahora de la cama de la esposa, estoy hablando de encontrarse con Él en alguna parte del rincón del mundo. Estoy hablando que aunque sea te sientes en alguna parte y le digas te amo, te he dejado de amar, es que he estado ocupado en tu trabajo, en tu obra, y ya no he pasado tiempo contigo. Me duele no amarte, ¿sabes? Me duele, Señor, no te siento. No solamente se pierden los deseos físicos hacia la esposa, ¿quién se puede perder el deseo de Dios en el corazón? Yo creo que el que escribió este canto estaba enfermo de amor. Quiero estar en tu presencia porque lo necesito. Porque me hace falta. Niégame que te hace falta tiempo con Él. Niégamelo. Ten el valor de delante de Dios decirme que no. Tengan el valor como hombres de decirme que no. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Mírame bien. Puedes recogerlo.
mírame. En alguna parte, en alguna esquina del mundo, Dios está esperando que alguien venga a enamorarlo en la tierra. Mírame, por favor, que alguien se hinque delante de Él y le diga: mi amado, te amo. ¡Te amo! Aunque no he sido lo que tú quieres, pero te amo. ¡Te amo! A lo mejor me pasó como Pedro, Señor. Te dijo que te amaba y te falló una vez y te falló otra vez. Pero un día tú viniste a Él y lo abrazaste. Y viniste a Él y lo amaste. Quiero vivir enamorado de ti. Y entonces le darás tu vida. Entonces no habrá que te detenga para que le sirvas. Acuérdate que esto fue lo que el Señor me dio. Que de aquí saldrán más de 20 que le van a servir. Y que ya no pondrán límites para servir al Señor. Que quizá dejarán sus trabajos. Dame fe. Manantial de la mujer, sino del agua viva de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Biblia habla de que Él está hambriento de amor, de una adoración de tu corazón. ¿Sabes cuánto está anhelando que le llores? Yo sí creo que Él quiere que lloremos y le digamos: te amo, con un corazón humilde y sencillo. ¡Bendito el hombre! ¡Bendito el hombre que doblega el orgullo y la soberbia! Y se humilla y se tumba delante de su Dios. Bendito el varón que arranca todo orgullo, que arranca su economía, que arranca su ego. Y puede tener, oílo bien, puede tener la gracia de parte de Dios. De postrarse, le llamaron al pueblo, pueblo duro de cerviz. Pero es distinto cuando un hombre doblega su orgullo y se postra y se tumba. Te amo. Te amo. Ay, te amo. Soy tuyo, papá. Y si lo estás dejando de amar, ¿serás capaz de decirle: quiero empezar de nuevo, así como has planeado empezar de nuevo con tu esposita linda? Que le digas: quiero empezar contigo de nuevo, porque la verdad he perdido mi primer amor. He aprendido el ministerio, pero también aprendí a dejarte de amar. También aprendí a dejarte de dar tiempo. Quiero pedir que todo el grupo de alabanza esté aquí. Me pasé 12 minutos, pero creo que terminé donde el Señor quería. ¿Qué no entienden? Él los está enamorando en esta hora. Está lanzando cuerdas de amor, como las que tú no has podido lanzar a tu esposa. Él te está lanzando ahorita. Está tratando de enamorarlos. El maestro está caminando por aquí con vestiduras blancas. Necesito un Pedro. Necesito un Andrés. Necesito un Jacobo que me ame.
necesito un hombre que se enamore de mí. Necesito un hombre que me atienda. Necesito a alguien que me mire. Necesito a alguien que no solo haya escuchado de mí y me quiera seguir de lejos. Necesito un nuevo amor. Un nuevo amor. Necesito hombres que me amen. Quiero estar en tu. Necesito hombres que me quieran. Lo que menos tiene Dios en esta tierra, pastores, es amor. Y lo que más hay es religión. Lo que más hay son sistemas. Lo que más hay son métodos. Lo que más hay son teólogos. Pero lo que menos se encuentra es amor. Los métodos a mí no me importan ni me gustan. Cuando tú ames a Dios, encontrarás los mejores métodos. Cuando no lo ames, ningún método te servirá. Hay alguien que quiera conquistar el corazón de Dios. Porque te está doliendo no ser lo que Él quería que fuera. Porque está lastimando tu alma darte cuenta que lo dejaste de amar y de buscar. Para eso es el Congreso. Para hacer volver tu corazón al corazón de Dios. No solamente hacerte volver a la cama con tu esposa, sino hacerte volver tu corazón al corazón de Dios. Yo podría estar parado aquí, cumplir con el pastor y predicar, pero mi corazón no sería feliz. Quiere ver hombres humillados de verdad. Si tú me dices por qué yo no puedo hacerlo, porque no lo amas. Mientras no lo ames, no podrás rendirte. Pero cuando lo amas, tienes hambre de hacerlo. ¿Estás comprendiendo esto? Por favor, mándale un beso y dile: te amo. ¿Puedes mandarle un beso? Eso no es pecado. Besaba los pies del Señor. Gracia debería de tener cuando yo, fíjate, yo me he postrado, no buscando su rostro, buscando sus pies, pastor. Y me he arrastrado en lugares a solas con Él. Me he tumbado en la arena, en las rocas del mar a solas, en un bosque, y le he dicho: déjame besar tus pies. Aunque no me toques hoy, pero déjame besar tus pies. Deja enamorarme de ti. Listos todos, trompetas, todo. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Uno que quiera venir aquí y levantar su mano y adorar. Necesito estar contigo. Y el que quiera tumbarse en el suelo. Necesito, el que quiera humillarse delante de Él y conquistar su corazón. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Deja de hacer tu trabajo y ponte a buscar a Dios ahora.
bajo la autoridad de Dios. Póngase a buscar a Dios. Póngase a buscar a Dios. Los de las cámaras, busquen a Dios. Los que tocan, háganlo con su alma. Búsquenlo en esta hora, llámenlo. De tu manantial. Voy a decir algo. Yo mismo quiero postrarme ahora y darle un tiempo a mi Señor. Voy a pedir que solo la trompeta y el teclado suenen en un espacio donde no vas a poder estar de pie. Se va a sentir de tal manera que vas a sentir el deseo de postrarte, porque Él va a empezar a clamar y a envolverte en un amor maravilloso. Yo te invito a que lo enamores, que alguien loco le grite te amo en el momento que lo sienta, que alguien le diga Señor perdóname si no estoy enamorado de ti. Señor, quiero enamorarme. Dejo este espacio bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo mundo baje las manos y quiero que levante la mano el que está seguro que Dios lo está llamando para cosas grandes y que se va a venir con el pastor, el apóstol, y le va a decir: apóstol, no sé cómo va a ser, pero ayúdeme. Yo le voy a dar mi vida a Cristo. Yo voy a empezar de nuevo. Ven, apóstol amado, puede venir aquí, apóstol Dimas. Hay más de uno de ustedes que están sintiendo algo bien poderoso, bien fuerte, uno más. Gracias. No, ahí estamos, no me cambies nada. Te llamé con un silbido, dice la Escritura.
Hay uno que ya entendió que va a servir a Dios. Hay uno que ya vino y entendió lo que estoy haciendo. Pueden rodear al hombre. Todos los que están conscientes de lo que van a hacer, volteen a ver a su apóstol. Apóstol, te van a mirar a los ojos y díganle: ayúdame, quiero servir. Escuche, hermano, la voz del pueblo. Mírenlos a ellos, mírenlo a los ojos. Él los va a mirar y díganle: quiero servir. Ayúdelos. Les va a costar trabajo, pero de este congreso va a salir una buena semilla de gente amando a Dios. Y tendrá sentido entonces el evento. Y no habremos caído en emocionalismos, sino en deseos de servir, de amar. Quiero escuchar un te amo, Jesús. Fuerte, dile: mi vida es para ti. Dile: para ti te voy a servir. Díselo: te voy a amar para siempre. Quiero amarte para toda la vida. Quiero ser tuyo. Quiero que mis labios, mi boca, mi mente, mi ser sean para ti, Señor. Sean para ti. Te los doy con toda mi alma, con todo mi ser. Qué fuerte presencia de Dios aquí. Te ama, pequeño. Tienes que cambiar. Y Él te va a cambiar lo que tenga que cambiarte, oh Robosete Rebe. Oh my Kemba Shoto Moko Ire Sete Rebe. En el nombre de Jesús.
quiero pedirte algo. Quiero que abraces a alguien y lo bendigas. Abraza, pónganse de pie ahora. Pónganse de pie. Y los que están aquí en la escalera, denle un abrazo al apóstol y digan: yo quiero que Dios me use. Pero breve, breve, no le va a decir más nada. Él no le va a... Abraza a alguien, abraza a alguien. Abraza a un hermano y dile: te bendigo, te bendigo, te bendigo. Por favor, ora por él si quieres, si quieres, si sientes amor. Pastor, ¿con cuántos viene usted? Lo que tenga que pasar, lo que tenga. Ellos abracen a su pastor y digan: válete de nosotros, pastor. Válete de nosotros. Ayúdame. Si alguien viene con su pastor, si alguien viene con su pastor, no se tarden mucho. Si quieres abrazar a un amigo y llorar con él, si quieren llorar con alguno de los pastores de aquí y decirle: gracias, pastor, ayúdenos. Nos dé un ambiente espectacular. Mire, por eso no quería que estuvieran acá. Tengo que girar. No quería un giro. Eso es, no quería esto. Quería un giro de acá, de que estar más. Pero bueno, voy a iniciar, pero tengo que iniciar con una oración. Los primeros 15 minutos tienen que anotar y tienen que aprender a fuerzas. Los primeros 15 minutos tienen que comprender acerca que la Biblia habla acerca de las relaciones sexuales. Y todos lo conocen. Pastores, si en algo me equivoco, quiero que levanten la mano y me echen la mano. Y en las preguntas que vamos a hacer al pueblo, quiero que me ayuden. Pastores, ¿puedo contar con ustedes? No levantaron la mano y no dijeron amén. Gracias, se los agradezco. Y a los que no, que Dios los perdone. Ok. Todo mundo, aunque le cueste trabajo, póngase de pie. Eso. Yo me he dado cuenta cómo el pastor les ha enseñado a decir amén. Ese es un nuevo estilo aquí, ¿eh? Ese estilo yo no lo había escuchado por otros lados, hermano, ni lo he escuchado. ¿Cómo dice el ejército de Dios? Pero no dijeron amén. Les faltó. A ver, díganlo otra vez y al final dice amén. Uno, dos, tres. Eso. Así hasta parecen hombres de veras. Si quiero orar, si quiero al Espíritu Santo, si necesitamos su apoyo. Estas palabras raras veces las escuchamos. ¿Por qué un hombre llega a perder el deseo de tener relaciones sexuales con su esposa y le pierde una atracción? ¿Qué sucede? Es algo muy formal, es muy serio. Voy a tratarlo de llevarlo de una manera relajada, nos vamos a reír. Pero necesito toda la madurez de cristianos. ¿Me están oyendo? Si no tenemos madurez cristiana, porque yo no voy a hablar de barbaries ni voy a hablar de porquerías, voy a hablar de situaciones que la Biblia habla, pero las voy a hablar abiertamente. Tengo 48 años y 33 de servir al Señor. Creo tener un poquito de experiencia para hablarte acerca de esto. Tengo 22 años de casado. Así es que voy, y solo he tenido una esposa. Y con ese he vivido toda la vida hasta el día de hoy. Así es que quiero hablarte de esto. Al final, el Señor me hizo sentir un edecán que me ponga las sillas en orden para todos los que están viniendo,
porque están haciendo sus movimientos como desean, y yo no quiero que la gente quede esparcida. Yo necesito un edecán. Estoy pidiendo un edecán. Estoy pidiendo uno o dos edecanes que me acomoden las sillas, pero solamente en este espacio, ya no como ellos. Ellos me hicieron un desorden, aunque no digan amén. Pero quisieron estar adelante. Parece que voy a repartir mujeres. Y no, lo que voy a dar es la palabra. Ok. Aleluya, Padre, mi alma te alaba. ¿Sabe qué? Este tema va a ser un poquito complicado para mí. No estoy acostumbrado a dar muchos temas de la sexualidad, porque ni siquiera es un tema que se trata mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero en los de varones hay que darlo, porque muchos de ustedes hoy ya no tienen sexo con su esposa. Miren, si yo preguntara a un ángel y me dijera, ¿cómo le está yendo a ese en el sexo, ángel? No, está reamolao. Ni la hace. Puedes imaginarte que un ángel llegue y diga, este ni la hace, siempre deja a su mujer a la mitad. No me están oyendo, cabezones. ¿Puedes firmarme más lejos? Hasta allá después, donde ya no está la gente. Si hasta ni me gustaría que se firmara esto, siervo. ¿Qué tal si la riego? No la voy a regar. Traigo bases bíblicas en lo que voy a hablar. Quiero que oremos. Y pastores, más vale que estén atentos porque me van a ayudar. No me dejen solo en esto. ¿A qué pastores no presenté? Sí, cómo no, a todos los puse de pie, no estaban. ¿Sí o no? Dije, todos los pastores de Torre Fuerte. Ahí están, no estaban, pues. ¿Usted ya se había parado o no? ¿No es, usted es de los de aquí? ¿Y dónde estaba? Porque llegó temprano, pues. Muy mal, ponga el ejemplo, llegue temprano. ¿Viene de dónde viene? Tuxtla Gutiérrez. ¿Y cómo está su vida, pues? Excelente, bien. ¿Sí? ¿Cómo se ha portado con su mujer? Bien, bien, bien. ¿Y la mujer? Ok, dele palmas a todos los pastores aquí. Quiero que nos sintamos cómodos. Estoy rogando al Padre que le diéramos un giro y le va a fascinar bastante. ¿Puedes levantar tu mano y decirle, Señor, échame la mano, necesito saber? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre de Cristo que nos des sabiduría y entendimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, quiero tu dirección. Escúchame, Espíritu Santo. Escúchame, Espíritu Santo. Dirígeme, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Ocupe su lugar. Quiero agradecer siempre la manera en que nos tratan aquí. Pastor, muchas gracias por toda la gente que ponen a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Dele palmas al Señor por todos los que sirven. Sí, gloria a Dios por todos los que están sirviendo. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con este tema que es un poquito complicado, no muy escuchado, y es más, jamás predicado. ¿Será posible que llegue un tiempo en que el hombre pierda la atracción o las ganas o el deseo de tener una relación sexual con su esposa? Sí, la respuesta es sí. Como primer punto, quiero señalarles que al Señor le parece muy bien que tu esposa sea la única esposa, y que por eso es importante. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que este tema te puede ayudar a guardar
el no ser infiel. Porque el peligro de que no tenga yo atracción hacia mi esposa es que yo busque en alguien más buscar lo que ya no siento, ni la atracción que ya me daba antes. Ahora yo tenga deseos de buscar saciar mis deseos sexuales, pero ya con alguien más, ya no con mi esposa. Entonces, cuando un hombre pierde esto, está en un riesgo de infidelidad. La falta de atención, la falta de deseo hacia mi esposa me crea infidelidad. Me está llevando al bosque de la infidelidad. Porque ahora voy a querer desear otras carnes. Aunque no digan amén. No, otra vez, ya lo dije. Sexo, la palabra sexo significa diferencia física entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué sería sexo? Mi miembro es sexo. La vagina de una mujer es sexo. Sus senos son sexo. Ahora me di a entender lo que quiere decir sexo. Ahora saben por qué los agrupé aquí así, porque no quiero gritarles allá los de afuera que están tratando de oír lo que no deben. No quiero perturbarlos. Así es que mire, levante la mano los que son pastores de aquí. ¿El hermano de dónde viene? Dele palmas al Señor. ¿Cómo se llama, pastor? Nazario. Nazario. Dele palmas al pastor Nazario. A Dios por el pastor Nazario. Hermano, ¿usted de dónde es, pastor de aquí? ¿De dónde? San Andrés La Raiza. Dele gloria a Dios por el pastor que viene de San Andrés La Raiza. El pastor Fabián, que viene de Huatulco. Dele gloria a Dios. A ver cuándo vamos por Huatulco. Estuvimos por una convención, no sé si supe, de ICIPAR, que hubo una convención, ahí estuve hace un año. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿El pastor de dónde viene? Ricardo. De allá de Jantenango, dije bien. Dele gloria a Dios por él. Sí, gloria al Señor. ¿Pastores de dónde vienen? Panteló, municipio de San Cristóbal. Dele gloria a Dios por ellos. ¿De dónde viene, pastor? De Villacorso. El pastor viene desde Veracruz. Ah, Villacorso. Oí Veracruz. Villacorso. ¿Cómo se llama usted? El Éster. Dele gloria a Dios por ellos. Alguien más. A todos los pastores de aquí. Pónganse de pie los pastores de aquí de Torre Fuerte. Bueno, ya los conocemos, dele gloria a Dios por la vida de ellos. ¿Qué pastores me hacen falta? ¿Saben por qué yo hago esto? Porque a mí me honra que haya hombres de Dios que van a escuchar esto para transmitirlo. No soy un predicador que enseñe para que usted aprenda, sino soy un predicador que enseña para que usted enseñe. Esto que usted va a aprender lo tiene que enseñarle a alguien más. Porque usted se va a encontrar con gente que tenga este problemita. ¿Me estoy oyendo? Yo vuelvo a insistir. Necesito que me pongan un... A mí me queda claro que muchos de ustedes han pecado con la mente y con los ojos. A mí no me... Así ustedes traigan su Biblia en la mano y digan, aleluya, pastor. Yo le diré, arrepiéntete, pecador. Entonces, a mí me queda claro eso. Así es que nos vamos a arrancar la máscara y vamos a hacer todo lo franco y honesto que puede ser un hombre. Para ser honesto, hay que tener pantalones. ¿Usted los trae? Ay, creo que sí, pastor. Y necesita tener todo el carácter. Número uno, ¿Dios quiere que yo disfrute a mi pareja? Sí. Para que usted tenga versículos bíblicos y le diga a su cochina carne, ¿ya ves carne? Échale ganas.
para que usted pueda tener versículos, le doy algunos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 5:18. Vaya conmigo, por favor. Proverbios 5:18. ¿Cómo dice la Biblia? Yo ya lo tengo. Sea bendito tu ¿qué? A ver. Lo leemos y luego lo explico. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿A qué horas? Alégrate. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ya, hasta ahí. Ya. Ya no siga leyendo. Hermano, ¿para qué lee más? ¿Para qué lee más si ni ha entendido lo anterior? Ahí les va. Mírenme, ya lo leyeron. Ahora, si va a anotar, usted anota, pero escúcheme. Cuando dice la Biblia, Salomón dice, sea bendito tu manantial. ¿Qué es un manantial? Un lugar donde brota agua, donde usted puede beber y saciarse. Entonces, cuando dice el Señor, sea bendito tu manantial, se refiere a las partes físicas de tu esposa.